¿Cómo nos entrenamos? Tengo 58 años para ganarme un pinche primer lugar. ¿Cuál me diste tercer lugar? Ya hablaste con José Guadalupe para que te diga. ¿O qué? No, coño, fíjense bien. Oye, luego me dan una pinche torta. No manchen, o sea, neta, uno se chinga. Primer lugar absoluto. Veterano. Y me dieron una torta. Tú dijiste que iba a haber estancia. Pero sí te manchaste. Nosotros no me dieron nada, pinche 200 pesos. Segundo lugar. Eso se merece uno segundo lugar. No se vale, neta. No, el esfuerzo lo hacemos nosotros porque corremos. Amigo, y nosotros pagamos la carrera. Y ya de negocio. Ya no corremos, vamos, ya lo entregamos. Nada más no ven el signo de peso en la frente. No, pero, eso está malísimo. Pero reconóceme como primer lugar. Reconóceme a mí como primer lugar. O sea, mira, me diste tercer lugar. Voy a comentar. No, pero esto es nosotros la... cuando no, nos den los resultados, yo los deseo los resultados. Sí. Yo soy poseedor de los resultados. Se hace la carrera, a mí me entregan los resultados y yo los deseo. Si hay algún ¿y la tema, premiación quién la hace, güey? La premiación se llena con los premios pero, de los patrocinadores. Pero ya ves que son 10 kilómetros. O sea, tú sabes que tú eres el líder. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué fue lo que no te pasó? Y no es la primera. Es que mira, nosotros hablamos con ella, nos dijiste que nos ibas a dar. De todo el patrocinio que hay, o sea, no son, eran. O sea, preguntas. A ver, espérame, si para, entonces si los mejores premios, güey, van a los últimos lugares, entonces vamos a llegar al último. No, o sea, no, nosotros entrenamos, güey, pagamos 250 pesos, güey, o sea, no me pagan. Mira, los premios. O sea, una cosa es amor al deporte y otra cosa es el negocio, güey. Sí, pero no cobraste 100 pesos. Tú me preguntaste qué premios van a dar. Solo nos dijiste estancias. Estancias. O sea, no llegamos tres primeras absolutos en 10, güey. Yo lo entiendo, Pedro. Tú sabes que hemos tenido carreras y han tocado buenos premios. Pero eso, buenos premios. O sea, por eso nos inscribimos para los premios. O sea, no estás. Mira, hasta te dijimos que no íbamos a ir a Valladolid porque hay carreras. O sea, cobran 50 pesos y. O sea, también los premios. Pero 260 pesos. O sea, unos premios que valgan la pena que digas. Me acuerdo que la primera carrera te dije que fue una porquería también tu carrera. Y yo creo que es. O sea, me das unas ganas. Son 4 meses de trabajo. O sea, pero es que ya no vas haciendo la primera. Si fuera la primera, dices, no más, llevas haciendo cada año hace 5 carreras. Y, o sea, y en lugar que subas tus premios, güey, ahora ya es una. O sea, ya ahorita fue una bolsa. O sea, en comparación de las otras carreras, wey, esto ya es una bolsa. Dices, no más, yo me quedo por algo. Bueno, unas carreras, o sea, son 10 kilómetros que corrimos, güey, para esto. ¿Tú viste cuánto tiempo entrenamos? Sí, yo sé de entrenamiento. Mira, si hicieras esto en Valladolid, no manches, la gente sería... Aparte, mira, no nada más hay gente de Cancún. Vino gente de Cozumel, vino gente de Playa del Carmen. Que ellos vienen porque saben que hay un buen regalo. Y se esfuerzan para venir. También pagan sus pasajes. Todos llegan, púchale, poniéndole ganas para tener un buen lugar para que nos den. Sí, sí. Al menos esta. Es un fraude. ¿El de segundo lugar? Este premio, el de la torta. A todos les tocó la canasta. A todos les toca la canasta. Y a todos les toca una torta. No, pero eran dos premios. A todos les dice lo mismo. Primer lugar fue distinto. Si sacaste primer lugar, tuvo estancias en hoteles. Primer lugar. Hubo diferentes premios de primero y segundo y tercer lugar. Este es el premio. Pero no, es lo mismo. Es el lugar. Oye, esto es un insulto. Esto es un insulto. Esto me tocó a mí, pero, o sea, nadie va a ir allá. Bueno, lo que podemos hacer...
si es un premio que no te gusta, lo platicamos y vemos la manera de solucionarlo. No, 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 Déjame responderte ahora. Nosotros somos un equipo de 6 personas, trabajamos durante 4 meses para darles un evento que hacemos con nuestro esfuerzo. Ha pasado muchas carreras que nosotros ponemos de nuestro tiempo y de nuestro dinero para que todo salga bien. Ahí está, ellos son los organizadores de Cronos. No, no digas eso, pero porque para nosotros invertimos nuestro tiempo. Yo te voy a decir ahorita cómo están las cosas. Tú me preguntaste la vez pasada cuando te fui a ver para los números, me preguntaste cómo estaba la gente, que no querías que nadie me corriera si no tenía número, ¿cierto o falso? Sí, claro. Entonces, realmente yo te di una idea que la mejor manera que era podía ser que no te dieran, no entregaras playera y que corriera la gente. Lo mismo pasó ahorita, yo corrí ahorita 10 kilómetros y le comenté a esta otra chava, le comenté que la segunda vuelta ya no había bolsas de agua. No, entonces, ni en la primera. 10 kilómetros correr, yo no tomo agua en la primera vuelta. A la segunda vuelta, va a estar esperando el primer abastecimiento y no hay agua, la neta se siente gacho. Llegas al tercer abastecimiento y no hay agua. Te voy a comentar lo que pasó ahí, Calixto. Lugares, permíteme. Esto a los terceros, a los que van en primer lugar. A los que van en último ya dijeron, no, pues es que llevaron abastecimiento ahorita. Sí, ahorita lo último, pero a los últimos, ¿qué? O sea, los que van cansados son al principio y no hay agua. Ahora otra cosa, la neta, la premiación, la verdad, sí fue una porquería. Y yo lo sé, nosotros organizamos con R Carreras también. Y las premiaciones, créeme que sí nos cuesta trabajo hacer premiación. Y todo lo que son patrocinadores, tratamos de que los premios se repartan para todos. Y yo no sé, ahorita yo escuché, yo estaba viendo allá, que la que es la premiación, mira, tengo este, si lo quieres te lo puedo cambiar por el premio que tengo. O sea, yo quedé en tercer lugar, yo no te voy a reclamar por el premio porque realmente, la verdad, puede ser que no lo acepte o puede ser que no que lo acepte, pero también una torta de Subway, la verdad es que no es aceptable. Okay. Sinceramente, por categoría, por tiempo, quedé cuarto general. Pero sinceramente, la premiación para cualquiera que esté corriendo. Es que ya pasaron muchas carreras que organizan. 260. Mejores tus carreras, güey, estás. 260. Ha habido buenas carreras. Es que todas tu costo de tus carreras no baja de 200. Siempre sube. Y a veces vamos a quedar armando. Ahora le vamos a ponerla. Sí, porque son los premios, güey. Pero mira, tú sabes. Tres absolutos, güey. Los mejores premios, como digo, ahora le sale. Y los premios como van, güey. Pero no, güey, ahora ya no. Ahorita las mejores carreras que he visto tuyas, solamente ha sido la de Cumbres, que ahí ha habido la premiación en efectivo nada más. Exacto, pero de todas las demás, realmente la premiación que has tenido, sinceramente, ha bajado bastante. De la solita que tenías, bajaste muchísimo realmente este año. Y la primera vuelta de los 5 kilómetros ya no hubo. Te voy a comentar lo del agua. Nosotros juntamos agua para 1,000 corredores. 1,000 competidores, nosotros juntamos el agua, preparamos el agua, todo para 1,000 corredores. Ya lo platicamos la vez pasada, corrieron alrededor de 1,300 corredores. Esas 300 personas que corren de más son las que consumen. Aquí te comento hay un punto. Las personas que también toman medalla, que toman hidratación, que no están conectadas, porque todo es como si tú haces un platillo para 10 personas, llegan 15. Bueno, ya, miren, vamos a tratar de arreglar esto de la mejor manera posible. Yo le agradezco a él por la carrera, por el tiempo y por todo, por todas las cortesías que me dio para apoyar y todo. Pero yo sí tengo que decirlo, como medio, como corredor, como periodista, como sea, esto, para un tercer lugar absoluto, primero de categoría, de verdad. ¿Pero te dieron otra cosa? No, me dieron un Subway, pero se fue y se lo regresé. Me dieron igual eso a mí también. Yo no estoy de acuerdo, yo no quiero crear polémica, no quiero. Yo quiero que las cosas sean reales. No puede ser que, digamos, Oxxo organizó una carrera de un día para otro y compró sorpresas.
4.500 por abajo todas las categorías. Yo no quiero que den eso. La pero Cemex, güey, viste que... Mira cuántos patrocinadores tuvieron. Y para que estén dando... De verdad, yo me enojo y discúlpame. O sea, no, y mira, la verdad es la verdad. Yo les quiero agradecer por el tiempo. Yo todo esto que tú comentas, todo Pedro, tú sabes que hemos platicado, Calixto, sabes que nos conocemos de tiempo. Los patrocinados que ustedes ven aquí puestos, muchos de ellos no nos dan apoyos así como ustedes creen. Son apoyos como lo están viendo, por ejemplo, los que están recibiendo. Eso yo lo sé, y nosotros, ustedes, exactamente, te voy a comentar, pero nosotros, mira, les queremos pedir una disculpa. Te voy a decir algo, los niños, yo sé que hacen también su mejor esfuerzo, pero es más fácil darles a él una cosa muy chiquita o algo, pero ellos se llevan los mejores premios. Nada con el fin de las personas. No, o sea, sí, algunos es que la premiación hubo, fue 5 kilómetros ganaron y no le dieron bueno, nada. A uno sí. Solo su canastita. A uno sí. Que salió y dice, ¿solo esto? A uno bueno, sí. Yo mira, que yo les voy a. Les voy a pedir una disculpa. Héctor, les pido una disculpa. Pedro, Calixto, compañero. Nosotros hacemos nuestro trabajo, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Ya nos conocen algunos. En esta carrera no tuvimos los premios que nosotros quisiéramos darle. Fueron 84 premios. Hicimos el esfuerzo. Nos comprometemos para seguir trabajando mejor. Les pido una disculpa. Sé que se van con las caras largas. Sé que algunos de ustedes esperan mejores premios. Pero de nuestro equipo, yo me pongo como responsable. Les pido una disculpa. Y tú sabes, cuando vamos a kilómetro cero, nos vamos temprano, estamos... Pero espérame, estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Les pedimos una disculpa, Calixto, y bueno, esperamos nosotros hacer la no lo mejor. Tratamos, y nosotros lo hacemos. Eso es lo que pasa con los corredores. Nosotros sí hacemos nuestro mejor esfuerzo. Sí. No tratamos, hacemos nuestro mejor Imagínate, esfuerzo. Imagínate, ¿para qué un corredor ocupa un diploma? Yo por romper mi nombre, de verdad que me duele, o sea, nos duele los que lo hicimos, pero... Ya, yo no entro en controversia, simplemente lo justo, siempre lo he dicho, cuando hay buenas carreras hay lo que tenemos, pero esto ya salió de las manos y te agradecemos, ojalá se pueda solucionar para la próxima. Sí, cuenta con ello, pues estaremos allá al pendiente. Buenas tardes. Gracias.